buenas tardes, amigos de Play Pro. Nos encontramos ya aquí en el Roberto Tapatío Méndez para presenciar esta final tan esperada de la juvenil, la Conferencia 1. Entre los equipos de los Pumas Zacatlán y los Tigres del CCH, ya se encuentra la ceremonia de capitanes ahí en el medio campo para que se efectúe la ceremonia del volado y así decidir quién inicia con la patada de kickoff y quién regresa. Y vámonos con esta final. Las dos escuadras que han demostrado un buen papel durante estas jornadas de la temporada de primavera de UNEFA 2012. Bueno, ahora sí ya está todo listo. Le tocó a Catlán hacer el regreso a los Tigres, hacer esta patada y allá va número uno. Con esta patada ahora sí se da inicio a la semifinal, a la final, perdón. Número 16 ya viene con el regreso. Se puede escapar, extraordinario hueco que le abrieron ahí para llevarse esa bola y dejar la primera serie ofensiva para Zacatlecos cerca del medio campo. Bueno, ya está dentro la ofensiva de Pumas Zacatlán, número 9 en los controles, número 8, perdón, hacia atrás buscando su primer pase y es incompleto, demasiado arriba, lanzó ese envío, se quedará la segunda oportunidad. Segunda oportunidad para los Zacatlecos, manteniendo la formación en coreback, va por tierra ahora con una mínima ganancia, pero a fin de cuentas a mover el dado hasta la yarda 50 con tercera los Pumas. Con tercera y 8 se queda Pumas Zacatlán. Mandan ahora al coreback de escopeta con un solo receptor de ambos lados, ya uno de ellos cierra la formación del lado derecho y allá va otra vez. Le cae la presión, saca el envío y es incompleto. Ya hizo su trabajo la defensiva de los Tigres. Ya tiene en cuarta oportunidad a Catlán, que tiene que preparar la patada de despeje. Esta la cuarta oportunidad. Dos fielders mandan los Tigres. Ahí está la patada de este número 8, una patada alta. La va a dejar botar el equipo de los Tigres. Van a quedar encajonados. Les va a dar la primera oportunidad, ya en un territorio un poquito más holgado en la yarda 11. Allá van otra vez por tierra y por ahí mismo le aplican la misma jugada y les van a sacar otras 9 yardas. Tigres con segunda y una. Por tierra le está moviendo bien la bola a los Zacatlán. Y allá van otra vez por ahí, pero parecía que ahora sí lo podían detener. Con el último esfuerzo logra mover otra vez las cadenas a su favor. Ya están en su yarda de 24. Estos Tigres del CCH con tres receptores del lado derecho, pero prefieren venir otra vez por tierra. Y por ahí otra vez tienen avance. Ahora un poco más corto, pero ya tienen el dado con segunda y 6. Lista la defensiva de Acatlán. Y allá va el pase, bateado ahí en la línea. Buen trabajo de este número 34 que ya tiene a los Tigres con tercera oportunidad. Es tercera, mismo yardaje a la altura de la yarda 27. Prueba que se trata a buscar el juego aéreo. Tiene al hombre completo y también tiene el primero y 10. Lista, otras 4 oportunidades más. Ya a la altura de su yarda 35, los Tigres con la personal del quarterback. Por poco se le escapa la defensiva, pero reacciona bien. Ahí uno de los jugadores de Acatlán lo agarra con las uñas, dejándolo solamente con 5 yardas. Segunda y media distancia para los de negro. Los locales, estos Tigres del CCH, van por aire. Del lado derecho completo. Y con el máximo avance parece que será suficiente para tener otras 4 oportunidades. Avanzando está bien esta serie ofensiva. Ya llevan más de 40 yardas, pero en esta ocasión van a perder
penetrando rápido esta defensiva de los Pumas. Segunda, un poco más de 10 ahora para Tigres. Acatlán tiene que hacer ajustes porque le está avanzando muy rápido estos del CCH. Y esa presión les funciona, pero hay un castigo ahí en la jugada. Hay que esperar que marca este de gorra blanca. ¡Vamos, gordo! Aplicadas esas 15 yardas del castigo, se quedan con segunda y 25 los Tigres. Coreback número 10 viene con el pitch, pero ya se le escapa la defensiva y hay una tochera. Pierde la bola y es bola de Acatlán. Buen trabajo, buenos reflejos. Acatlán recupera una bola y tiene otra ofensiva en estos primeros minutos. Bueno, después de haber recuperado esa bola, viene otra vez la ofensiva con una formación en el vacío y corriendo. Número 34. A sacar buen yardaje en esta primera oportunidad. Puede tener sus primeros 6 puntos Acatlán si es que sabe sacar las jugadas pertinentes. Y allá va el coreback a tratar de hacerla personal, pero la defensiva de Tigres no le permite más allá de una yarda. Ahí está la tercera oportunidad, un poquito más de 3 yardas para esta ofensiva de Acatlán, que manda 4 receptores y otra vez demasiado elevado el pase. Y ya es cuarta para los de Acatlán y a ver qué deciden los coaches. Allá va Acatlán por el intento de gol de campo, pero dicen los Tigres, espérame tantito, primero vamos a hacer algunos ajustes antes de que se juegue esta cuarta oportunidad. Un intento de gol de campo para los acatlecos de 47 yardas. El centro malo. Alcanza a levantar el holder número 8 y allá va por la gloria, pero ya estaba la persecución de los Tigres. Lo sacan del terreno de juego, pero también hay una infracción antes de que terminen las actividades. Bueno, ese castigo fue en contra de los acatlecos, declinado obviamente por Tigres. Entra su primera oportunidad. Tratar de hacer un corte, se resbala dándole oportunidad al defensivo de Acatlán de capturarlo antes de que pueda hacer más daño. Es segundo y 9 para Tigres. Mandando otra vez 4 receptores. Allá va, coreback del lado derecho. El pase corto, completo. Ya voló un pañuelo. Y este pase no va a tener mucha ganancia. Pero está muy vendado. El castigo resulta en contra de Tigres. Que ahora son 15 yardas por avanzar hacia atrás. Por el back, pase largo del lado izquierdo. Incompleto. Otro poquito y se la pueden interceptar. Lo importante es que es ya tercera para los Tigres. Tercera oportunidad, Tigres. Muy largo todavía para esas 4 oportunidades. Por ahí van a buscarlas por aire. El pase completo, pero no va a ser suficiente. Ya los paró Acatlán y a despejar los Tigres. Solamente un fielder es lo que manda Acatlán. Adentro el pateador de despeje por parte de los Tigres. Allá va a hacer su trabajo con esta patada alta. Tomada de aire por el número 16. Viene a hacer el regreso, ya se quita uno. Otro más, busca los bloqueos. Sigue avanzando. Y hasta cruzar la yarda 40 se va a quedar con primera oportunidad una vez más. Pumas Acatlán. Dicen los oficiales que se queda ahí en la yarda 40 esta serie ofensiva de Pumas Acatlán con primera oportunidad. Y allá va el coreback con la personal. Le abren el hueco, número 8, se puede escapar. Y por tierra se va a llevar a los defensivos. Y va a ser touchdown de Pumas. Poniendo así los primeros puntos en esta final para el equipo de la FES Acatlán. Esta carrerota de 60 yardas del coreback, aquí está el punto extra, que es bueno. Con esto el marcador Play Pro mueve los números para poner los 7 puntos en favor de Pumas Acatlán. 0 hasta el momento para Tigres del CCH Sur, todavía en las actividades del primer cuarto de esta gran final. Ya están listos los dos fielders por parte de Tigres para hacer el regreso de kickoff. Allá va número 16 haciendo esta patada que va a ser tomada a la altura de la yarda 10. Con el regreso, número 6 de Tigres busca escaparse a los de Acatlán y lo está consiguiendo, pero ya es detenido. Al igual que vuela un pañuelo ahí a la altura de la yarda
28. Bueno, hubo dos pañuelos, los dos en contra de los Tigres. Solamente se aplica uno de ellos, dejándolos con primera oportunidad a la altura de la yarda 19. Allá van por tierra. Y ya hizo sus ajustes esta defensiva de Acatlán porque ya no les están avanzando por ahí. Segunda oportunidad. A ver si no castigan a los Pumas Acatlán. Bueno, ese castigo fue un hombre en el equipo en contra de los Tigres. Declinado por Pumas. Ya tienen a los Tigres en tercera. Van por el pase completo, pero se va a quedar antes. Se resbala. Y les van a faltar un par de yardas. Así que entra la cuarta oportunidad para los Tigres. Esta la patada de despeje. La segunda del encuentro para los Tigres. Ahora son dos fielders los que colocan los Pumas Acatlán a la altura de la yarda 30. Ahí está la patada del número 1. Una patada que no va a haber regreso por parte de Pumas Acatlán. Y ahí donde es tocada por este número 21 de los Tigres, será primera oportunidad para los de Naucalpan. Una vez más, primera oportunidad para Acatlán a la altura de su yarda 31. Coreback con 4 receptores, 3 del lado izquierdo y allá va por ese lado, número 8. Va a hacer unos buenos cortes y llevarse tal vez 4 yardas con este acarreo. Segunda y 6 para Pumas. Hacia atrás, coreback busca el centro, el pase interceptado. Número 27 le hace la maldad a esta ofensiva de Pumas Acatlán y se puede escapar. Solamente le queda al coreback, pero ya está una buena bloqueada y se va a ir hasta el touchdown para los Tigres. Aunque hay un pañuelo, eso parece que es después ya de la anotación. Hay que esperar todavía la marca del oficial antes de dar buenos esos 6 puntos de los Tigres. Y ya está listo este intento de punto extra. Con la anotación finaliza el primer cuarto. Solamente quedará tiempo para este intento y está dentro. Con esto se empata otra vez esta final de la conferencia 1 de la juvenil de ONEFA 2012. 7-7. Bueno, ya con esta patada de kickoff damos inicio al segundo cuarto del encuentro. Dos fielders por parte de Pumas, colocados a la altura de su yarda 25. Número 1, listos derecha, listos izquierda y ahí está la patada. Una patada cargada del lado derecho, tomada de aire. Ahora este número 34 y allá viene a hacer el regreso. Y un buen regreso, se va a llevar esta primera oportunidad de los Pumas a la altura de la 47 de su campo. Y está lista la primera oportunidad de los Pumas. Número 16 de los controles. Va por tierra. Le abre bien el hueco. Y allá va. A desempatar otra vez. Y poner adelante a los Pumas. Acatlán. Una extraordinaria jugada. De 53 yardas. Pone otros 6 puntos a favor de los Pumas. Ahí está el intento de punto extra que... Y con esto, Pumas retoma la ventaja en el marcador con 14 puntos. Tigres del CCH con 7 ya en las actividades de este segundo cuarto de la final. Juvenil ONEFA 2012. Una vez más adentro el equipo especial de ambas escuadras. Allá va número 16 con esta patada baja. Ya tocada. Y con problemas el fielder para controlar el ovoide. Va a tener un mínimo regreso de aproximadamente unas 5 yardas, dejando la primera oportunidad para los Tigres a la altura de la yarda 26. Primera oportunidad Tigres por tierra, del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, agarra velocidad. Va a tener buena ganancia. Segunda y una. Es lo que le faltó en la jugada anterior a los Tigres y allá van por ella. Por tierra otra vez el número 25 y a ver dónde colocan los oficiales el ovoide. Parece que se va a quedar a media yarda todavía, pero hay un pañuelo.
castigo fue en contra del CCH, los dejan con segunda. Y ahora casi 16. Se movió la defensiva, va el pase largo del lado derecho y demasiado largo. A ver, con ese pañuelo ya está marcando uno de los oficiales que es castigo de los Pumas Zacatlán. Se aplican las 5 yardas en contra de la defensiva, se queda otra vez la segunda oportunidad en el dado. Y antes de que pueda salir, los Tigres queman otro tiempo fuera. Después del tiempo fuera, ahora sí lista la oportunidad, pero otro castigo. Y va a ser ahora en contra de los Tigres, regresándole esas 5 yardas que les habían dado los defensivos. Regresando a la segunda y 17, los Tigres. El balón colocado a la altura de la yarda 20, vienen por tierra, arrastrando a los defensivos a lograr sacarle otra vez las 5 yardas. Es tercera ya para Tigres. 12 yardas separan a estos del CCH de otras 4 oportunidades y con este pase parece que no lo van a conseguir. Y otra vez a preparar el despeje. Cuarta para Tigres. Ya entra el número 1, su pateador de despeje. Y allá va con esta patada esperando los fielders. Pero una patada muy corta que abandona el terreno de juego a la altura de la yarda 36, dejando ahí esta primera oportunidad. Es primera para Pumas. Se mantiene los controles, número 16, con 3 receptores del lado derecho, esperando ya las últimas indicaciones de su staff de coacheo. Allá va ahora sí a hacer el conteo, le sacan el centro, viene otra vez con la personal. Esta les está dando resultados y en esta ocasión no les excepción porque le sacan un buen yardaje a esta defensiva. Segunda un poquito menos de 5. Por avanzar para esta ofensiva de Acatlán. Allá va otra vez con esta misma, pero ahora sí hace sus ajustes esta defensiva de los Tigres, dejándole exactamente ahí en la línea de golpeo. Es tercera para Pumas, todavía un poquito alejados del primero y 10 hacia atrás. Coreback va largo del lado derecho y demasiado se queda ese pase adelante. Y con cuarta ya están los Pumas. A su lugar los fielders, también el pateador número 8 de Pumas. Hacer esta patada, pide recepción libre número 7. A la altura de la yarda 28 se quedó esta primera oportunidad para los Tigres. Y por tierra van a lograr solamente sacarle una yarda a la defensiva. Es segunda con formación en I los Tigres. Allá van otra vez por tierra y ya lo rebotan, pero busca otro hueco. Explotándolo al máximo, se va a quedar todavía unas 2 o 3 yardas. Tercera, allá viene la ofensiva de los Tigres. Número 10 de escopeta. Por aire, no encuentra a nadie, le cae la presión y va a ser capturada atrás. No pudieron desmarcarse ninguno de los receptores. Y ahí está ya cuarta, dejando atrás al quarterback la defensiva de los Pumas. Una vez más a preparar el despeje los Tigres. Listo, los fielders de Acatlán, el centro muy alto, apenas alcanza a controlarla el pateador. Y esta patada ya va a ser tomada por el número 16, arriesgándose un poco en este regreso. Consigue tal vez unas 12 yardas, dejando la primera oportunidad en su yarda 30. Una vez más adentro la ofensiva de Pumas, Acatlán, también la defensiva de los Tigres. Allá van por tierra, el engaño, el quarterback viene del lado izquierdo. A mover las piernas y con ese pequeño giro logra ganar otro par de yardas. Segundo y 4 para Pumas. Quarterback de escopeta viene con el pase rápido, buscando al número 34, pero se lo deja muy atrasado. Va
por su tercera oportunidad. Pumas hacia atrás, coreback. Otra vez buscando por aire, pero bien hueco. Y se va a quedar a media yarda. Y ahí va Pumas por esa media yarda con cuarta oportunidad. Y ya se movieron antes. Y lo sabe la ofensiva, van a ser castigados con 5 yardas y ahora sí entra el equipo especial de despeje. Su lugar número 8 a hacer esta patada, una patada alta, un poco corta, que va a abandonar el emparrillado a la altura de la yarda 47, no por ahí, donde está parado el oficial. Ahora se queda en la 45, ese boy le dicen los oficiales para los Tigres, y ahí con problemas, el coreback le funciona el engaño, allá va, a tener la primera oportunidad ya en territorio de Pumas, restando ya menos de 2 minutos en esta primera parte. Ahí está. Ahí es primera otra vez para Tigres, allá va, número 16, por tierra. Segunda y 8 para Tigres. La escopeta del coreback, el pase rápido del lado izquierdo, completo con el número 1. Y a base de riñones se va a llevar esa primera oportunidad para la escuadra del CCH. Primera para Tigres en la 28. Ya de Pumas a Atlán. Quieren llevar esos 7 puntos para irse al descanso patado. Ya lleva el número 18 a tratar de conseguirlo. Ah, número 12, perdón. No lo consigue, pero sí consigue otro primero y 10. Sin reunión van a sacar las jugadas. Otra vez número 12 atacando el centro. Y por ahí solamente un par de yardas. Se va a quedar con este acarreo. Segunda para Tigres. A la altura de la 15. Coreback hacia atrás. Va por la gloria. El pase. Incompleto. Que ya los tiene en cuarta y preparando un gol de campo. Hizo el intento de gol de campo de aproximadamente 40 yardas. Y tiene dirección. Y que dicen los oficiales, está dentro. 3 puntos más para los Tigres. Y con este gol de campo nos vamos al descanso con el marcador Play Pro, 14 puntos. Para los Pumas Acatlán. 10 para los Tigres en esta final de la Conferencia 1 de la Juvenil de ONEFA 2012, Play Pro. A punto de arrancar esta segunda mitad en esta gran final, el equipo de Pumas Acatlán va a despejar. El equipo de Pumas va ganando por 14 a 10 sorpresivamente. El balón pica y ahora la toma el fielder. Comienza a tomar yardas, lo toma. Primera oportunidad para el equipo de Tigres del CCH. Están en su propia yarda 18. Con formación escopeta el equipo de Tigres. El coreback da las indicaciones. ¡Viene, te pegan al coreback! ¡Lanza el pase que es completo! Y los va a llevar hasta la yarda número 39. Y va a venir el equipo de Tigres del CCH con... Primero y 10 en su yarda 40, se la entregan al corredor por el centro. Van a hacer unas 2 yardas en esta primera oportunidad. Segunda oportunidad, 8 por avanzar para Tigres del CCH. Formación escopeta. 2 receptores del lado derecho. Engaño de carrera, pase lateral y lo detienen. Bajan al receptor, vuela pañuelo. Tercera y 25, le marcan foul personal al equipo de Tigres del CCH. Muy largo por avanzar, lanza el pase que es completo, incompleto, vuela pañuelo nuevamente. El castigo fue en contra de Tigres del CCH, el equipo de Pumas Acatlán declina
El problema para los Tigres del CCH hoy ha sido muchos castigos, muchas desconcentraciones. Viene la patada de despeje. El alto, la tiene el fielder, se quita el primero, se quita el segundo. Busca la banda, lo sacan del campo y está en medio campo. La 48 del rival, el equipo de Pumas Acatlán, con su primera vuela pañuelo. Va a ser primera oportunidad y 15 por avanzar para Pumas Acatlán. El equipo con el número 8. Este alace personal ya se quitó a varios. Va a tener buen yardaje en esta primera oportunidad. Segunda oportunidad, 7 por avanzar para Pumas. Ya están en el territorio del rival con formación escopeta. Vuela pañuelo nuevamente. Castigo en contra de Pumas Acatlán. Ahora va a ser segunda y 13 para el equipo aureazul con formación escopeta. Se le entregan al número 5, el corredor. Empieza a romper el plano. Tiene el primero y 10. Van a mover las cadenas los Pumas. De 10 para Acatlán. Esta tarde con muy buen ataque terrestre. Nuevamente la misma jugada ahora con el número 25. Pero ahora no va a tener tantas yardas, van a ser unas 2 yardas. Y ya viene la segunda oportunidad, 8 por avanzar para Pumas. Nuevamente insisten con la formación escopeta, el quarterback número 8. Da las señales, se toma su tiempo. El equipo de Tigres espera. La va a hacer personal, pero ahora la defensiva de Tigres lee bien la jugada. Van a perder muchas yardas los Pumas. Tercera oportunidad, 11 por avanzar. Pumas Acatlán en la 37 del rival. Con formación escopeta, el número 8. Reversible. Se abre el espacio. Va a tener el primer 10, hace el corte. Tiene el espacio. Se va a meter a zona caliente. Primer 10 para Pumas Acatlán. Primera oportunidad y 10 por avanzar para Pumas Acatlán. Ya están en la 12. El quarterback número 8, la base personal, se le cierran los caminos. Van a perder unas 2 yardas, Pumas. Una oportunidad y 12 para Pumas Acatlán. Están en la 15 de los Tigres. Nuevamente insisten con esta jugada, se tropieza el número 8. Va a perder yardas nuevamente. ¡Cambia! ¡Cambia! Tercera y 20 para el equipo de Pumas. Se han complicado en esta serie. El quarterback número 8 lanza completamente. De punto extra para Pumas Acatlán, ganan por 20 a 10, la patada es bloqueada, la va a recuperar el equipo de Tigres, se va a quedar esto 20 a 10 favor Pumas Acatlán. Y va a venir la patada de salida para el equipo de Pumas Acatlán, 20 yardas de pase en la jugada anterior, viene el despeje de parte de Pumas Acatlán. La tiene el fielder, tiene 3 hombres cubriéndolo. Y llegan los Pumas y lo van a tener en su yarda número 27. Tienen los Tigres del CCH que necesitan una ofensiva buena. Viene primera oportunidad para los Tigres del CCH. Con formación y el equipo del Pedregal con esta resbalada. Busca la banda y lo detienen. Van a ser unas 2 yardas para el equipo de Tigres. Segunda y 8 para los Tigres. Nuevamente insisten con esta formación. Nuevamente resbalada. Ahora busca el corredor del centro. Se va a quedar cerca del primero y 10. Van a ser unas 7 yardas de ganancia. Tercera y 2 para el equipo de Tigres del CCH. Llegan al corredor por el centro. Este logra evadir a varios rivales. Va a tener el primer y 10. Tigres del CCH ya está en el medio campo. Va a venir el equipo de Tigres del CCH desde su yarda 48. El quarterback va a lanzar. Busca. Pase incompleto. El número 12 pudo haber
tenido esa pelota, pero prefiere batearla. Viene el equipo del Pedregal, los de negros con segunda y 10. Emocionó escopeta, pase pantalla, incompleto. Va a ser tercera oportunidad. Paran la jugada. Vendrá cuarta y el despeje de Tigres del CCH. La patada de despeje de Tigres del CCH. Este es el tercer cuarto. Caen por 10 puntos. La patada de despeje es larga. Hay recepción libre y los Pumas Zacatlán van a tener primero y 10. Va a ser primero y 10 para el equipo de Pumas Zacatlán. Retan el número 16 en los controles. La va a hacer personal. Lo buscan varios Tigres, lo sacan del campo. Van a perder yardas el equipo de Pumas Zacatlán. Segunda oportunidad para Pumas Zacatlán. Va a ser segunda y 14. En la jugada anterior perdieron 4 yardas. Retana en la personal. Va a alcanzar para recuperar unas 3 yardas. Tercera oportunidad para el cuadro de Pumas Zacatlán. Va a ser tercera y 12. Coreback se le entrega al corredor. Vuela pañuelo. Va a ser detenido, pero los oficiales lanzan su pañuelo. Cuarta oportunidad para el equipo de Pumas Zacatlán a despejar. El pañuelo fue en su contra. Este fue el quinto pañuelo del día para Pumas Zacatlán. Vuela nuevamente pañuelo. Viene el equipo de Pumas Zacatlán. Nuevamente pañuelo en su contra. El equipo de Tigres del CCH espera con 2 hombres atrás. La patada es alta y muy buena. Y sigue botando y se va al fondo. Y los Pumas Zacatlán encajonan a los Tigres del CCH. Terminó el tercer cuarto y ahora va a venir los últimos 12 minutos de juego. El equipo de Tigres del CCH busca por tierra. Van a ser unas 3 yardas de ganancia en esta oportunidad. 35 para Tigres. Con el coreback la va a hacer personal. Y lo paran. Habrá que ver si los oficiales le dan el primer y 10. Parece que sí. Tienen primer y 10. El equipo de Tigres del CCH. Los de negro. Con primer y 10. Formación escopeta sin corredor. El coreback lanza. Es incompleto. Incompleto. 2 jugadores batean esa pelota y el último jugador no la puede contener. Segunda oportunidad y 10 para los Tigres. La tribuna se empieza a meter al partido. El coreback la hace personal. Estira el brazo y van a hacer unas 3 yardas de ganancia. Para los Tigres. Oportunidad para importante que mantengan esta serie viva. El pase es completo. Está solo, tiene el primero y 10 y mucho más. Mueven las cadenas los Tigres. Está lista la primera oportunidad para Tigres. Coreback otra vez con el número 7 completo. Moviéndose rápido para ganar más yardas. Llevándose este acarreo hasta la yarda 50. Ya otra vez con primero y 10 el equipo del CCH. No se quieren quedar abajo en el marcador. Van a romper a la formación después de haber hecho esa reunión. Listo, coreback hacia atrás, buscando por aire. Por ese medio le están moviendo rápido la bola a la defensiva de los Pumas. Es segunda y 4 ahora para el CCH. Coreback lanzando el pase y a ver, parece que le van a marcar una interferencia. El pase es incompleto, pero en esa zona voló un pañuelo. Y viene el equipo de Tigres de CCH. Receptor la tuvo por un momento, se le escurre de entre las manos. Tercera oportunidad. Segunda oportunidad del equipo de Tigres en la yarda 35. Formación escopeta.
pase es completo. Tiene el primer 10. Y ya va a estar en zona caliente de Acatlán. Los Tigres amenazan. Va a ser primer 10 para Tigres del CCH. Formación cerrada. El coreback número 10 da las indicaciones. Están en su yarda número 17 y amenazan. Los oficiales paran la jugada. Tiempo fuera de Acatlán. Ahora sí, viene primera oportunidad y 10 para Tigres. Y anotar, pondrían esto. Muy cardíaco, vuela Pañuelo, el pase es incompleto. Voló Pañuelo del lado derecho. Viene el equipo de Tigres con primera y 15, el castigo fue en su contra. El equipo va sin corredor, el pase es completo. Segunda oportunidad y 11 por avanzar. El pase anterior fue de 4 yardas. Y ahora los Tigres tienen segunda oportunidad por el centro. Va a ser tercera oportunidad y 14 por avanzar para los del sur. Quarterback número 10. Tiene tiempo. Lanza. Parece que tiene un receptor. No. Incompleto. Va a venir cuarta oportunidad cardíaca. Necesitan acortar a una anotación. Apatada. Parece desviada. Es mala. Pumas Acatlán va a tener 10 puntos de ventaja. Pumas Acatlán con primero y 10. Ganan el partido por 10 puntos. Los Tigres no pudieron hacer ese gol de campo por el centro. Buscan. Los oficiales paran la jugada. Va a ser una yarda en contra de Pumas Acatlán. Segunda oportunidad para Pumas Acatlán. Segunda y 10. El equipo de Tigres del CCH necesita parar aquí si quiere empatar el partido. Se le entregan al corredor. Y van a ser unas 3 yardas para el equipo azul y oro. Va a venir la tercera oportunidad. Tercera y 8 para los Pumas. Con formación escopeta. Retana lanza el pase. Incompleto. Vuela su receptor. Va a venir cuarta oportunidad para los acatlenses. Viene la patada de despeje de Pumas Acatlán. 3 jugadas y para afuera. Le pegan al pateador. Hay recepción libre. No marca nada. El árbitro. Primero y 10 para Tigres. Va a venir la primera oportunidad para los del CCH. De formación escopeta. No hay corredor. Los Tigres ahora parecen obligados a buscar jugadas más largas. Caen por 10 puntos. Es completo, pero inmediatamente lo bajan, van a ser unas 5 yardas para el CCH. Segunda oportunidad. Nuevamente pase completo, lo detiene el número 5. Se va a quedar a una yarda del primer y 10. Tercera y 3 para el CCH. 2 pases cortos los tienen aquí. Y ahora número 10, lanza el pase completo y se escapa, rompe el plano. Primero y 10 para el CCH. Va a ser primero y 10 para el CCH en la yarda número 30 de Acatlán. El tiempo todavía no está y piden tiempo fuera. El equipo de Tigres del CCH con primero y 10 ha repensado las cosas después de este completo, lo bajan. Van a ser 3 yardas para los Tigres. Digo dolorosísimo para los Tigres del CCH. Va a ser primero y 25. Pasecito. ¡La pierden! ¡La tiene el equipo de Pumas Acatlán! ¡Vuela Pañuelo! Pero después de la jugada, los Pumas parece que le han dado un zarpazo letal. Va a venir el equipo de Pumas Acatlán. Recuperan esa pelota, pero el castigo de actitud antideportiva los manda más atrás. Primero y 10 para Pumas. Jugada resbalada. Con el número 34. Con Nacho Herrera rompe el plano. Lo jalan de la máscara. Primero y 10 para Pumas.
para Pumas Zacatlán. Los Tigres necesitan parar aquí. Necesitan no recibir daño. El equipo de Pumas se toma su tiempo. El número 16 da las indicaciones correspondientes. Se toma su tiempo. Nuevamente resbalada. Busca el centro y esta vez se cierra la defensiva negra. Tercera y 7, jugada vital en el encuentro. Si los Pumas logran un primero y 10, prácticamente terminarían el partido. Se le entregan al número 34, hace varios cortes y lo derriban. Parece que no le van a dar el primero. Sí, primero y 10 para Pumas Zacatlán. Primera idea es para Pumas Zacatlán. El equipo de Tigres ya no tiene tiempo fuera. Resbalada otra vez con el número 5. Lo detienen, pero van a ser 4 yardas en este acarreo. Segunda oportunidad para Pumas Zacatlán. 5 para avanzar. Con formación y nuevamente con la resbalada, el número 5. Pero ahora los jugadores del CCH se cierran. Va a venir tercera oportunidad. Viene tercera oportunidad y 5 para Pumas Zacatlán. Se ha dado el aviso de los 2 minutos. Se le entregan al número 34. Jala las piernas. No va a llegar. Cuarta oportunidad. Va a ser tercera y 16, se repite la tercera oportunidad, sujetando en contra de Acatlán. El coreback la hace personal, Retana busca la banda, suelta la pelota. Recupera. Y la recupera el equipo de Tigres. Va a tener aproximadamente 1 minuto 45 para hacer un milagro. Equipo de Tigres, tercera oportunidad importante. Manda el pase, que es incompleto. Cuarta oportunidad, último respiro para Tigres. Cuarta oportunidad, todo o nada para el equipo de Tigres. Zacatlán. Ya, simplemente esperando a que el tiempo se consuma por completo. Prácticamente unos segundos le quedan al reloj, rodilla en tierra. Tendrá que venir la segunda oportunidad. Segunda oportunidad para los zacatlenses. Nuevamente rodilla en tierra. Después de esta final tan emocionante entre estas dos escuadras, finaliza así con la victoria de los Pumas Zacatlán. No nos decepcionaron en esta final, un juegazo de ambas instituciones, tanto de Tigres como de los Pumas Zacatlán, que se llevan ese trofeo hasta allá, hasta Naucalpan, Estado de México. Y bueno, con estas imágenes, amigos,
Y estas porras de ambos equipos, nos despedimos. Un placer haber estado con ustedes. Hasta la próxima.